¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Si ustedes no conocen este lugar, se llama el Hotel Flamingo Resort. Ya saben que en todos estos videos nos gusta enseñarles qué hay en el hotel, para que ustedes tengan otra opción más si vienen a Cancún, a Playa del Carmen o a por estos rumbos, y pues conozcan las facilidades o todo lo que tiene este hotel. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos a este muchachito que está muy bonito, que el día de hoy viene de Iron Man y trae a su Beto en la mano, que se llama Matías, efectivamente. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es que no se diga más, sí, ¡vénganse! Chavos, y pues este hotel está ubicado en el kilómetro 11.5 de la zona hotelera de aquí de Cancún. Está exactamente frente a Plaza Flamingo. No sé si sea por eso que se llame así la plaza, o sea que por eso se llame el hotel, pero pues bueno, las dos se llaman igual. Este es un hotel categoría 3.5 estrellas. Tiene solamente 250 habitaciones, entonces el hotel es muy pequeñito. Chavos, en este hotel el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 12 del día. El día de su llegada, ustedes pueden llegar tempranito, les van a poner su pulsera, no les van a entregar habitación hasta las 3 de la tarde, pero ya pueden hacer uso de las instalaciones, pueden llegar a desayunar sin ningún problema. Sin embargo, el día de su salida, también ustedes, si tienen su vuelo tarde o algo, pueden quedarse aquí en el hotel, seguir usando instalaciones, pero aquí viene como que lo que no está tan padre, porque muchos hoteles se lo manejan de que ya no tienen habitación, pero pues pueden seguir utilizando instalaciones, seguir consumiendo, y en este caso, en este hotel no. Ustedes pueden seguir usando instalaciones, pero ya no pueden seguir consumiendo como parte de su todo incluido. Tendrían que pagar extra lo que vayan consumiendo ustedes ya después del check-out. Algunas personas nos han preguntado que si aquí también cobran ese impuesto, pues, impuesto ambiental o algo así. En todos los hoteles de aquí, de esta zona, les cobran un impuesto ambiental que varía dependiendo de la temporada en la que vengan, varía dependiendo de la cantidad de noches. Por ejemplo, nosotros ahorita venimos en Semana de Pascua y nos cobraron 72 pesos por noche, por habitación, no es por persona. Pagamos un total como de 240 y tantos pesos por las tres noches, el total es por habitación. En otras ocasiones que hemos venido nos han cobrado que 28, que 30, o sea, eso varía bastante, la verdad. Chavos, otra opción que tienen también aquí en el hotel es hacer late checkout, es decir, que ustedes se puedan quedar en la habitación en la que estaban por un poquito más de tiempo. Lo máximo que se pueden quedar es hasta las 3 de la tarde y les cobran $50 por hora extra, pero esto es bajo disponibilidad. Si hay disponibilidad, nos dejan poder hacer ese late checkout, si no, pues sí tienen que entregar la habitación a las 12 del día. Otra de las cosas que tiene el hotel es que para abrir las habitaciones les dan tarjetita. Ya ven que en algunos hoteles en la pulsera viene la llave, pues aquí no, les dan una tarjetita, y si la pierden, acuérdense que eso es muy importante, no perderla, porque en este caso tiene un costo de $100, y si pierden las tarjetitas de las toallas, tiene un costo de $30, entonces mejor no pierdan nada, todo, sí, cuídenlo, guárdenlo bien. Bien, bajo llave. Y pues en cuestión de albercas, vean, esta es considerada como la alberca principal, o no sé si sea como la alberca principal, pero es una de las más grandes. El hotel solamente tiene dos albercas y una de ellas es esta, y que ahí al final se ve un pool bar. Ustedes pueden ahí pedir una bebidita y pasársela a Agustín aquí todo el día. Dato importante también, aquí el agua no es fría, no es fresca, es templadita. El agua sí la probamos y pues efectivamente está templadita, entonces por eso no lo van a sufrir. Pero la verdad aquí nos ocupa eso, porque hace un montonal de calor. Chavos, y si por lo menos ustedes quieren conocer este hotel en Day Pass, sí tiene esa opción. Es un Day Pass de 9 de la mañana a 5 de la tarde, que tiene un costo de 750 pesos. Los niños menores de 3 años no tienen ningún costo, y los de 4 a 11 solamente pagan la mitad. Entonces pueden venir ustedes, disfrutar de las albercas, tienen la parte del todo incluido, ya saben, lo único que no tienen pues son las habitaciones. Chavos, y pues el hotel también cuenta con room service para aquellos que quieran estar en la habitación, para comer ahí. Sobre todo yo creo que se antoja para las personas que tienen las habitaciones así como el swim up, que tienen ahí la alberca, pues ahí pedir así como la comidita y todo. Pueden ustedes pedir y lo que quieran, pero les manejan un costo por llevarle los alimentos a la habitación. Y pues este servicio está disponible de 7 de la mañana a 11 de la noche. La verdad no pudimos tener acceso al menú del room service. No sé, aquí como que la comunicación no está como que tan chida, porque nos dijeron, es que tiene que hablar a la recepción, y luego de la recepción lo mandan a otro lugar y así. Y la verdad nunca nos supieron decir, solamente nos dijeron que era como tipo snacks, así hamburguesas, papas, nuggets y todo ese tipo de cosas. Chavos, y pues efectivamente este lugar también cuenta con una pequeña cafetería donde pueden encontrar baguetcitos, refresquitos, agüita, frutitas, cóctel de frutas con yogur, todo ese show. Este tiene costo extra y pues son los productos de Starbucks. ¿Qué tal? Entonces un cafecito si quieren de Starbucks. Aquí están todos los precios y pues ya, si se les antoja algo, vienen, se lo toman aquí. Hay una pequeña como terracita y todo ese show. Muy Agustín. Incluso también tienen ahí libritos, por si a ustedes les gusta leer, aquí tranquilamente frente a la alberca. Por ejemplo, ahí la fruta cuesta 80 pesos, el agua 35, los refrescos en 70 pesos. Si se les antoja o algo de emergencia, aquí está. Chavos, y también otra área que tiene el hotel es esta parte de unas tipo camas balinesas, pero son como mesitas. El hotel cuenta en
sí con dos restaurantes, uno que es buffet y el otro que es a la carta. En el de la carta sí hay que reservar, pero sin problema encuentran lugar, ¿eh? En cuanto lleguen pueden hacer reserva para ese mismo día, el siguiente día. Bueno, nosotros, y eso que venimos en temporada alta, y encontramos espacio sin ningún problema. Y tiene dos áreas de snack, es esta que está a mis espaldas. Aquí encuentran hamburguesas, hot dogs, nachos, papas y este tipo de cosas. Y está la otra área que también es snacks, que encuentran allá pizza. Chavos, ahorita estamos en el otro área donde está la otra alberca, porque son dos albercas grandes. Esta que está así como con más vista al mar. Y aquí tiene un bar que se llama Don Roberto, y a un ladito está las pizzas Don Roberto. La verdad ya las probamos, están ricas. Vienen ya incluidas cuando ustedes contratan el todo incluido. Lo que sí es que no les dan rebanaditas, es pizza completa, para que vengan cuando de verdad tengan hambre. Yo creo que lo único malo es de que ustedes no pueden llegar y agarrar, sino más bien es sentarse a fuerzas, y a fuerzas tienen que hacer el pedido. O sea, no es así como de, ah, yo quiero una rebanadita o algo así. No. Tienen que esperar. Yo creo que esperamos que unos 20 minutos. 15, 20 minutos, no mucho. Hay hawaiana, mexicana, de pepperoni, vegetariana, de varios sabores. Chavos, y pues como ya saben, en este hotel hay que sacar las toallas con tarjetita. Lo raro aquí es de que uno se apunta, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo como en un libro apuntan así como tu nombre, tu habitación, el día que llegas, el día que te vas, de cuántas personas son, y te hacen firmar y todo. Entonces eso está como muy extraño. No nos había tocado desde hace mucho tiempo un hotel que así quisiera firmas así todo también. Eso. Sí, ah, sí. Bueno, firma, pone la firma y la de los cheques. Entonces, es una tarjeta por persona, ya saben, hay que cuidarla, porque si no tiene un costo extra de $30 por tarjeta perdida. Este lugar está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, aunque las albercas están abiertas hasta las 11 de la noche. Entonces, pues, si ya después de las 6 necesitan algún cambio, pues ya olvídenlo. Chavos, si se preguntaban si había como acceso, si había como, no sé, algo que fuese muy fácil para poder transportar a personas con silla de ruedas, hay muchas rampas, hay elevadores, todo ese show. Solamente que el hotel no tiene como ese préstamo de silla de ruedas, solamente es como ride. Pero pues sin duda alguna ustedes se pueden venir aquí. Hay acceso a todos lados, súper fácil y muy a gusto. Chavos, aquí el hotel tiene como dos áreas en la cuestión de la playa. Tiene un área donde están como los camastritos y así generales, donde uno puede llegar y acostarse sin problema. Y hay otro que está así como más bonito, más Asterix, dicen ahorita, en donde ya está así como que con más sombrita, que más así, más acondicionado, que para que pasen ahí un rato en la playa y todo. Pero esas tienen un costo de renta, porque les incluye así como que una botella y no sé qué otras cosas. Pero pues ahí tienen esa opción por si quieren pasar un día ahí súper relajados, que los estén atendiendo, que con su botellita de vino, pues tienen esa opción. Y para las personas que vengan como que de aniversario, de luna de miel o lo que sea, también este lugar cuenta con cenas románticas. Aquí mi babies también les va a poner una imagen para que vean qué es lo que les incluye y más o menos cuánto cuesta, para que se den una idea. Este lugar también cuenta con área de niños. La verdad, el área de niños está chiquita, pero pues está comodita, ¿no? Hay área. Sí, lo que pasa es que también como son poquitas habitaciones, son pocos los niños. De hecho, los días que hemos estado aquí no hemos visto, de hecho, niños ahí adentro. Ahí ya saben, adentro tienen así como que muchos juguetitos, hacen algunas pequeñas actividades como de manualidades. Este lugar está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Solamente cierran una hora para comer. Me dijo que salía como 1:30. Y es para niños de 5 a 12 años. Nosotros quisimos que Matías ahí dijera, di que tienes 5 años, pero dice, no, pero yo tengo 4. Yo, tú di que tienes 5. No, pero tengo 4. Ya se quiere, entonces ya se quiere ir. Pero ya ahorita ya nada más quedan 20 minutos y ya no vamos a poder entrar. Ahorita venimos al rato, Matías, ¿sale? Chavos, y pues llegamos a una de las cosas más importantes, y es que hemos llegado a la playa. Este hotel está ubicado en una playa de verdad que maravillosa. Yo creo que es de las mejores cosas que tiene este hotel, porque es una playa tranquila. Así que con ustedes, la playa. Vean nada más que azul, vean nada más que azul turquesa tenemos en este lugar. Es una playa de verdad espectacular. Yo les decía a la bebé, hace 2-3 días no estaba la playa así. El día de hoy el mar está súper tranquilo, está súper a gusto, pero pues sí es como una playa media onda. Entonces yo creo que cuando está como el mar picadón o que hay mucho aire y todo ese show, la verdad la playa no es como para nadar, pero sin duda alguna aquí se toman unas fotos para el Instagram, no van a faltar. Y pues en esta área también hay camastros, si ustedes no quieren rentar la palapita que les decía a la bebé, también hay camastritos disponibles por si ustedes quieren ahí, no sé, agarrar uno o algo, o si quieren ya tener un servicio más exclusivo, pues ya ahí rentan la palapita exclusivamente para ustedes. Chavos, y pues habitación 424. Bienvenidos. Esta habitación se abre con
Tarjetita. Entrando a la habitación, luego del lado izquierdo tenemos el closet. Con cajitas o cajoncitos para la ropa, incluyendo, ya saben, la cajita fuerte para los valores. Tenemos también ganchitos para la ropa. Una plancha del año 1999, un burrito incluido y la cosita para las maletas. Del lado izquierdo encontramos el baño. Con Kleenex para la ropa, el trono y de este lado una tina para bañarse, perdón, Kleenex para los mocos, con shampoo y conditioner incluido y un jabón para las manos, con unas toallitas ahí para la ropa, con unas toallitas ahí para el cuerpo, perdón, y de este lado una body lotion, una toallita y una soap bar, un jabón para las manos. Aquí no hay esa cosa que nos da miedo a todos, el terror en la habitación, aquí no existe. También cuenta con secadora para el cabello, un espejito para maquillarse y un espejo super gigante para maquillarse más despacio. Y pues después de este pasillo, ahora sí pasamos a la habitación, que por aquí tenemos un changuito brincando en la cama. En esta ocasión nos tocó dos camas matrimoniales. Con air condition del año 2001. De este lado un frigobar que no tiene nada, no tiene nada, claro que no. Otro changuillo con unas pinzas para el hielo. De este lado tenemos la televisión para ver películas en la noche. Y un espejo atrás para ver qué hay atrás de la tele. Un mueblecito para los muchachos que se vienen por 2 meses. Aquí está la otra cama con otro changuito brincando. Por allá está un Picasso y por acá una lamparita. Ese no es uno de la Yonomil, un de los que no pende. Otro cajoncito ahí abajo para la ropa que no tiene nada. Ah, tiene una Biblia, perdón. Otro Picasso aquí disponible y de este lado una mesita para trabajar. Y pues lo que más nos interesa a todos, como siempre, es la vista. Vean nada más, vean nada más qué vista tenemos el día de hoy, señoras y señores, vean nada más. ¿Qué tal se ve esta vista general? Oh my god. Oh my god. Oh Lord Johnson, vean nada más, ¿qué tal? En esta ocasión nos tocó una parte renovada del hotel. Que es esta donde están las habitaciones que están aquí abajo, la Swim Up. Ya saben que a nosotros no les recomendamos esas, en opinión personal, porque dejan siempre un mojadero en la habitación. Pero esta es la vista, vean nada más qué vista. ¡Qué vista, señoras y señores! ¡Qué vista! ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto? Es esto para los míos. Chavos, y pues esta es la vista general. Comenzamos por allá donde se ve la alberca, donde se ven las letras de Cancún. Y luego aquí afuera unas pequeñas mesitas con una terracita. Y luego entramos y encontramos aquí la mesita para trabajar. Un Picasso de este lado, otro Picasso de este lado. Una cama matrimonial, la televisión con el espejo atrás. La otra cama matrimonial, el servibar que no tiene nada. De este lado el baño y de este lado el closet y... ¡terminamos! Chavos, en este caso, pues esta habitación es una habitación sencilla. Tenemos una vista como parcial, digamos, al mar, porque pues las palmeras que tenemos justo enfrente nos tapan la vista frontal, pero de ladito sí podemos ver el mar y pues ya vieron el color del mar que tiene aquí esta playa. Sí, yo creo que es un punto a considerar. Eso es como que lo más top de aquí de este hotel. Igual si nos preguntan entre este y el Dos Playas, a lo mejor este sí está mejor la habitación, porque el Dos Playas está un poquito más chiquita y se ve así como más sencillona. Esta sí tiene un poquito más de cosas, entonces pues está grande para lo que es. Chavos, y pues aquí en este hotel hay esta área, es como el área de Swim Up. A lo mejor la primera vez que nosotros estuvimos en una Swim Up dijimos, ah, no manches, está súper chido y todo ese show, alberquita privada y así y todo. Pero la verdad es que uno deja todo un mojadero cuando entra al baño, hace todas esas cosas. Pero ustedes son amantes de este tipo de habitaciones, aquí este lugar también cuenta con este tipo de habitaciones Swim Up. Además, ya saben, es otro tipo de habitación, es un poquito más cara. Y pues este lugar también tiene esta opción, vean nada más, vean. Las letritas aquí de Cancún totalmente personalizadas. Ya no tienen que ir a formarse allá al mirador. Ya nada más llegan aquí. Se toman la foto con la playa de fondo. Una playa espectacular. Ya nada más. Dale. Chavos, y pues estos son los licores que ustedes tienen incluidos, van a tener incluidos en su paquete, en el todo incluido. Ya saben, hay Oso Negro, hay Smirnoff, hay Valentine's, Black and White, todo ese show. Los que están a un ladito, que es el Buchanan's, el Black Label, el 1800, el Don Julio. Todos esos no están incluidos y tienen costo
por copa extra. Tequila o algo así de 1800 cuesta 150, un Black Label cuesta 170 pesos. Si ustedes quieren probar acá algo más pro, eso les va a costar, pero si no, pues ya con esos alcanzan un poquito. Pues ya saben, estos son los tipos de licores y pues yo creo que sí, tráiganse su electrolit, por favor. Chavos, al momento que ustedes hacen check-in aquí en el hotel, tienen ahí un pequeño QR, bueno, un código QR, pero que ustedes pueden escanearlo, en donde los va a dirigir a una página del hotel, en donde van a encontrar información de restaurantes, de bares, van a encontrar un mapa del hotel, van a poder ver qué otros servicios con los que cuenta el hotel. Una vez que lleguen, hagan check-in, pues la chequen. Y si van a venir, pues de todos modos aquí se las dejamos por cualquier cosa para que lo chequen desde antes. Todavía ni llegan y ya van a tener la información. Una cosa importante también en este hotel es que aquí no hacen actividades como en muchos hoteles que tienen una alberca, hacen que bingo, que lotería, no sé, que hacen diversos juegos o que ponen música y así. Este hotel está como mucho más tranquilo, no hacen ese tipo de actividades, así que para que lo tomen en cuenta, si ustedes buscaban actividades o buscaban como que mucho ruido, pues aquí no lo van a encontrar, aquí es como para relajarse. También por si algo les ocurre, si se enferman, que les agarra venganza Moctezuma, no sé, y necesitan un doctor, el hotel no cuenta exactamente con un doctor aquí en el dentro de las instalaciones, sin embargo pueden llamarle a uno para que venga y los atienda en su habitación, y tiene un costo de $100 la consulta. Mejor no se enfermen. Sí, exactamente, igual nosotros consideramos mejor que, no sé, a lo mejor se puedan ir a la zona, digo, a la zona hotelera, al centro o algo así, en un Simi, no sé. Chavos, también algo importante que hemos visto aquí, y a lo mejor por ser un hotel sencillo, dijimos, y de más, nunca jamás va a existir eso, pero existe. Hay una tele donde están pasando todos los vuelos de todo el mundo mundial del aeropuerto, sí, del aeropuerto de Cancún. Y pues ahorita ya vimos que nuestro vuelo está demorado. Otro punto también importante es la parte de la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? Cuando nosotros hacemos este tipo de videos, les hablamos desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros vivimos. Nosotros estuvimos aquí por 3 noches y siempre tratábamos de ser muy transparentes con ustedes, de decirles la verdad. De hecho, hicimos un video, un TikTok, y hubo opiniones divididas. O sea, gente que decía que este hotel está muy feo y que no sé qué, y gente que nos decía, no, sí está súper bien por el costo y todo eso. Entonces, bueno, eso ya queda a consideración de cada quien. Pero lo que nosotros, nuestra experiencia, pues no fue, creo que, la mejor. El primer día comimos, hemos desayunado 3 días y nada más. No, la verdad que desperdiciamos totalmente el todo incluido, porque la comida, la verdad, no es buena. Sí, yo creo que eso ha sido uno de los hoteles donde hemos dicho así de la comida es algo así como que no es buena. O sea, no vale la pena definitivamente comprar aquí un todo incluido. No, definitivamente no. La variedad es muy poquito, o sea, de verdad es exageradamente poquito lo que hay de variedad. Totalmente decepcionados de la parte de la comida. En la cuestión del servicio, ahí tengo como que un poquito dividida la opinión, porque no nos trataron mal en ningún momento, o sea, nadie nos trató mal. Muchas de las personas que trabajan en hoteles, que para todos lados donde vas y te saludan y te no sé, son como que demasiado amables la mayoría de las personas que trabajan en los hoteles. Y aquí la verdad como que... Sí, le falta un poquito. Amables pero secos. Sí, exactamente. Así. Entonces, pues, yo creo que este hotel, sin duda alguna, si nos piden nuestra recomendación, solamente contrátenlo con solo desayunos, pero si hay alguien que quiera no batallar o algo por el estilo, no me importa nada de la comida del mundo mundial, está el todo incluido también. Yo la verdad, sin lugar a dudas, sí regresaré a este hotel, porque las instalaciones sí nos gustaron, sí. Las camas estuvieron súper cómodas, la habitación muy sencilla, pero la verdad, por el costo que tiene, es un hotel bueno, bonito, barato, sin pensar en el todo incluido, o sea, pensándolo solo como hospedaje o el desayuno, porque en el desayuno no había tanto pierde, porque por lo menos había una persona preparando huevitos al momento, entonces, ¿qué huevito con jamón, que así, eso estaba súper bien? Los chilaquiles estaban ahí más o menos, pero por lo menos huevito, frijolitos y panecito había. Entonces agarraron un hotel como esto porque su ubicación es muy buena, su playa es muy bonita, tiene como que varios puntos buenos, las instalaciones no están tan viejas, son la verdad cómodas, para todos lados llega súper rápido. Yo sí lo tomaría, pero solamente con desayuno o solamente hospedaje, y la verdad que no es caro. Aquí les vamos a dejar cuánto cuesta, ya saben, contraten con nuestra agencia Chavos Blog Viajes. Muchas gracias a todos los muchachos que ya han confiado en nosotros, están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Les podemos armar un paquete y todo incluido de vuelos, traslados, tours, todo lo que ustedes quieran aquí en la Riviera Maya, en Cancún, en Ciudad de México, en Mazatlán, en todos los lugares del mundo mundial. Es que ya saben que los precios que les damos aquí son precios desde, es decir, que ese es el precio de los más baratos que van a encontrar. Depende muchísimo de la temporada, de la cantidad de personas, de todo depende la cuestión de los costos. Sí, entonces muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste. Los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado y que les haya servido este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí. Muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Bye.